Bueno, entonces, cuando amenazo con que voy a ir a publicar esta nota a un diario nacional, a Clarín, ahí entonces llega un empresario amigo, también amigo de ellos, y me dice, no, pará, hay que terminar con esto, porque esto no te van a habilitar, no te hagas problema, no publiques nada, esto va a quedar... Bueno, perfecto, está bien, si es así, entonces no publico nada, yo no quería enfrentarme a nadie, yo sabía que les había arruinado un negocio importante a estos tipos, pero no tenía más idea que esa, así que bueno, dije, bueno, ya no me gustaba ninguna situación por la que había pasado, pero bueno, la cuestión es que yo ya llevaba como 4, 5, 6 meses de... Entonces el señor Pulleston recibe la orden de darme una habilitación. ¿Cómo era la habilitación? Yo cada fin de semana tenía que ir y pedirle una habilitación, y entonces él me habilitaba por ese fin de semana. Pero era una cosa insólita, motivo por el cual yo discutí fuertemente con Pulleston, porque ahí me di cuenta que un personaje que le hacen hacer cosas que no quiere es tremendo. Yo por mucho menos hubiese renunciado mucho antes. Y este era el proceder de Pulleston, y ahí un secuaz que tenía, García Basilio, ¿no? Que lo pusieron prácticamente para que me atienda a mí, para que trate de no chocar con Pulleston. Entonces, bueno, ya desahuciado, iba fin de semana, cada fin de semana a buscar. Pero ¿qué pasó? La gente que yo tenía, ya habían pasado 8 meses de clausura, yo estaba cerrado durante 8 meses. Y mi gente que trabajaba conmigo, de pronto, decidieron ellos abrir un negocio. Y yo dije, pero qué raro estos tipos, si no tienen un peso. Pusieron un boliche hermoso, gastaron una fortuna, que se llama Will Kenny. Eran todos personajes de mi más... de mi mayor confianza, porque habían trabajado conmigo y en el único lugar que les había ido bien había sido conmigo, así que yo creí que eran personas, nunca dudé de ellos. Efectivamente fui a la inauguración, no noté nada raro, me llamó la atención que el padre de uno de ellos se vea extrañado por mi presencia ahí, pero efectivamente había un halo de que por favor yo no me entere de quién era el boliche. Y ciertamente a mí me agrada mucho que la gente que progrese y qué sé yo, ellos agarraron y entonces empezaron a abrir lo que era Metrópolis con sus nuevos socios. Y entonces yo, al ver la cancha tan embarrada y sin saber con claridad qué era lo que estaba pasando, porque ahora estaba compitiendo con mis propios empleados, digamos, me quedé con un grupo a quienes yo los estuve bancando durante 8 meses de clausura. De pronto se iban, y bueno, está bien, porque lógicamente, ¿cuánto tiempo van a esperar? Y si tienen la posibilidad de abrir un negocio, que lo abran y listo, yo veré con quién después reabro los naranjos. Así que abrí los naranjos, 1, 2, 3, 4 fines de semana, ya se estaba acabando la temporada, y definitivamente, como vi la cosa tan sucia, decidí cerrar los naranjos y no volver a abrirlo hasta tanto sinvergüenza y corrupto de Alac no esté más en el en la intendencia. Por supuesto, lleva 16 años sinvergüenza. Esto es lo que a mí me ha hecho. Yo no sé qué otras cosas habrá hecho, pero no tuve oportunidad de que esto tome estado público, así que gracias a YouTube ahora espero que la gente se pueda enterar. Y yo dije, no voy a abrir hasta que Alac no esté más en el municipio. Evidentemente es un tipo muy habilidoso. Cuando un importante periodista del diario, que sabía todo esto y que por supuesto ya no estaba más en el diario, me dice, ¿te acordás cuando vos dijiste que era habían transformado La Plata en Uganda? Me dice, vos te equivocás, estos tipos son más inteligentes que los de Uganda, estos tipos son más peligrosos. Esto es en manos de quién está La Plata, y ustedes cuando lean el reto al intendente Alac se podrán dar cuenta de por qué yo llamo a La Plata, no solo por lo que viví en la legislatura,
la capital nacional de la corrupción, porque insisto, el más corrupto es el que no lo parece. Más adelante, cuando vinieron las elecciones, este diputado que me había pedido esta plata, yo ya fui para molestar al diario nomás, ¿no? Entonces agarré y puse otra solicitada diciendo, denunciando a este diputado que me había pedido dinero y con motivo por el cual me habían ser es un importante diputado, muy honesto, muy de esos que son como los radicales, con la ética, los dejan hablar uno y parecen que es Dios que bajó del cielo y está en la tierra, ¿no? Bueno, por supuesto, entonces, con eso forcé a la gente del Diario El Día a que por segunda vez no me dejen expresar libremente, me rechacen. Yo ya lo hacía para molestarlos, ¿no? Por eso cada capítulo del Diario El Día, de mi libro, fue llevado, por supuesto nunca fue publicado absolutamente nada. Bueno, esto es lo que me pasó a mí. Esta es la tragedia de ser un empresario en un negocio que les pueda interesar a ellos. Entonces ellos se apoderan del negocio, te barren, hacen toda una sociedad que inclusive, imagínense, una sociedad donde no existe la justicia, la única salvación está en la prensa, bueno, y la gente no se quiere enterar de nada. Imagínense que en La Plata, como yo, han desaparecido seguramente, yo no sé por qué, pero hay una campaña en La Plata que dice El Día miente, fíjense lo que le hicieron a Estudiante con la cancha. O sea, si se lo hacen a Estudiante con su cancha, yo no existo al lado de ellos. Si han sido capaces de tapar secuestros de personas y desaparición de personas, no tengo ningún valor. Así que, por supuesto, me retiré, lo que me significó, tuve que abandonar inclusive mi negocio, significó mi ruina personal. Y por eso me puse a estudiar estas cosas y que los estoy desarrollando en este blog, en este ensayo, para ver si podemos dar vuelta a la Argentina. Sé que tengo muy poca energía, sé que es muy poco lo que puedo hacer, pero supongo que sí estoy seguro de haber llegado a la médula del tema. Porque estos personajes políticos, tanto que nombré a nivel diputado como a nivel intendencia, son lo que son precisamente porque no existe una constitución que proteja al ciudadano. Como la constitución reformada pone al Estado por adelante del hombre, el hombre es un esclavo al servicio del Estado. ¿El Estado quién es? Los políticos. El Estado es moi, decía el 14. Ellos son el Estado y entonces hay que servirlos a ellos. Y no conforme con lo que ganan y lo que roban legalmente a través de todos los mecanismos que tienen, están siempre muy atentos para hacer negocios. Hoy parece que algunos negocios de Alac se están conociendo, pero siempre, insisto, son muy inteligentes, así que la saben hacer bien y efectivamente sabían que la prensa los iba a cubrir, y que entonces este es el daño que hace la prensa, porque la prensa, cuando cree que la prensa es un negocio, que efectivamente es un negocio, pero cuando intervienen estos manejos para beneficio de uno, después tendrán su pago seguramente, hacen un daño terrible que ya lo vamos a desarrollar en otro capítulo.